Ya estamos en el último programa jueves para nosotros. El jueves al aire es nuestro último día de la semana. Digamos, ¿no? Para nosotros mañana comienza el fin de semana del ventilador. Después tendremos otras tareas. El jueves y el cuerpo lo sabe. El jueves y el cuerpo lo sabe. Para nosotros es un jueves. ¿Cómo andan? Bien. Acá hay mayoría de... Bueno, Ale ya sabemos. Ya fanático. Todo el mundo sabe, yo sigo. Ya todo el mundo sabe. ¿Quién más de Boca? Se le han preguntado acá recién. ¿Alguien? Nadie. Tenemos una fanática de River y que se trajo la camiseta para hacer el aguante, Ale. Te aviso, Aguante los millos. Aguante. Claro, ya somos dos, aguante, ya ganamos. Ah, ¿ves? Claro, tenés razón, Mariano. Esa paridad ahí. Claro, están juntitos. Esa unión. ¿Viste? Ah, bueno, ¿viste? Hasta el fútbol trasciende todo. Sí. ¿Viste que teníamos cosas en común? Qué lindo, qué lindo. Ya vamos a recibir a muchos invitados que tenemos en el día de hoy para hablar de este tema. Pero recién lo decíamos con Ayelén en el pase del noticiero, también hubo una noticia hoy, ¿no? Que fue el paro. ¿Fue sorpresivo el día de hoy? Esa es la discusión, digamos, cuando el paro, cuando hay un llamado a huelga, como habitualmente hace CGT, por ejemplo, que convoca, es la diferencia con la medida de fuerza sorpresiva, claro, que no tiene marco. Digamos. Bueno, finalmente se terminó. Bueno, yo recomiendo buscar en internet la entrevista que le hacen a Isela Constantini cuando la echan de la dirección de Aerolíneas Argentinas. Lo que ella plantea es que venía de una cultura empresaria más que entendía la negociación y trabajar en conjunto con los trabajadores y con los sindicatos, y que se encontró con que no gustó ese estilo y pretendían que fuera más terminante. Igual, para entender lo que está pasando en Aerolíneas hay que hacer un poquito de historia y fijarse cuál fue el proceso de apertura de las low cost en Argentina, quiénes son los integrantes, que casualmente hay vinculaciones muy cercanas, tanto al ministro Dietrich como al superministro Quintana. Los integrantes te referís y a... Y recordar la historia de cómo viene Aerolíneas. Aerolíneas fue fundada en 1950 por Perón, entendiendo que el octavo país más grande del mundo tenía que tener buena conexión. Cuando en Argentina se volvió al esquema de liberalizar los cielos durante los 90, se hizo prometiendo pasajes más baratos, mejor cobertura, más competencia, etc. Terminó con el Estado saliendo a rescatar tanto Aerolíneas como Austral, siendo estafado por el grupo Marsans, que están presos. Pero para ir a las declaraciones de Macri, acá, digo, Mariano, lo que hicieron fue, el año pasado se hizo en octubre una paritaria, donde se decía que llegaba hasta septiembre del año siguiente, o sea, de 2018. Sí, hace dos meses. Confusa la redacción. Como la nueva paritaria era en octubre, los gremios entendieron que cubría hasta el fin de septiembre y se cobraba a principios de octubre. Sí. La empresa les dice que no, que llegaba hasta agosto, entonces quedaba un mes sin paritaria, justo un mes de 6,5% de inflación, y cuando fueron a reclamar los sindicatos, les habrían comunicado dos cosas. Que recién iban a abrir la paritaria nuevamente en enero, con lo que iban a quedar 3 meses congelado el sueldo. Y que no estaba garantizada la continuación de las dos empresas a partir de abril de 2019. Esto automáticamente genera una alerta por muchas cosas que vienen pasando. Está bien. Esto es un resumen que está buenísimo, pero no, digo, también analicemos cuál es la frase del presidente también, ¿no? Sí, él dice, pero la aerolínea se tiene que autosustentar. No, pero antes, me parece que en el recorrido histórico que hace Mariano, se olvidó de una etapa que es la privatización que hace el peronismo con Menem a la cabeza en los años 90, y el resultado, digamos, de esos 10 años de privatización que fue tremenda para la empresa, cuando en 2001 se hace una auditoría, la pérdida... que la deuda que deja esa privatización del peronismo fue de 2.500 millones de dólares y un pasivo de más de 800. Así que, digo, me parece que las políticas posteriores fue absorbida por el Estado español, precisamente, que cedió, porque eso era un compromiso de una empresa. Está bien, pero el resultado para el país fue este, 2.500 millones de organismo en pérdida. Del Estado español. Ese fue el resultado para el país. Que lo pagó, no lo pagó el país. No lo pagó el país. No? No. Fue resultado de los la empresa. Los pasivos se transfirieron a la empresa. No. Claro, lo cierto es que más cerca en el tiempo venimos de una tendencia donde el déficit de aerolíneas, del funcionamiento de aerolíneas, lo financiaba el Estado con recursos de todos los argentinos.
para subsidiar esta empresa. Sí, sí, sí. Con el correr de los años se va achicando el rojo de aerolíneas, pero todavía existe. Uh-huh. Y más allá de que existan las low cost o no, la cantidad de vuelos, de personas que vuelan por aerolíneas creció en los últimos años. Sí, es cierto. Ahora, vamos a pensar una cosa. Lo que me parece importante marcar es que la noticia hoy era un reclamo de los trabajadores. Sí. A raíz de esto y del escándalo que fue para más de 30.000 personas el paro sorpresivo de 5 de los 6 gremios, efectivamente, estamos hablando de un reclamo sindical que se le hace al Estado y el Estado les contesta dando cuenta de lo que debieran hacer para que la empresa funcione y esté en equilibrio fiscal. El Estado lo que le dice es, hablen con la empresa. Sí, bueno, está bien, claro. Pero es una empresa del Estado, es una empresa digamos. Efectivamente, Macri, la respuesta que da a un reclamo sindical es decir, estamos flojos, estamos mal de números, organícense con la empresa para ver cómo esta empresa deja de ser deficitaria. O sea, la respuesta al reclamo sindical no está. Lo que él está diciendo, hace acordar al planteo de los 90 de Carlos Saúl Menem de para el que ramal que cierra que terminó desconectando muchas localidades de Argentina, la gran mayoría, digamos. Claro, entonces sí, hoy estaba mirando justamente esos videos para recordar, digamos, épocas pasadas. Por eso me parece un poco raro, digamos, que lo traigas a colación justamente esta situación del sentido privatista de Carlos Saúl Menem. No, lo traje a colación porque él hace un recorrido histórico donde se olvida. Imagínate, Mauricio Macri, que primero dijo que le echó la culpa a su hija, digamos, porque fue la nena la que le explicó realmente. Que no es la chiquitita. Que no, es estimo la que no debe ser la chiquitita, porque no, pobrecita. La que se ocurrió la idea debe ser alguna de las otras dos más grandes. No, claro, esa Antonia, es la anécdota. Claro, porque ya echarle la culpa a Antonia me parece ya demasiado miserable. Pero dentro de ese funcionamiento, hablando y diciendo, viste, igual, exactamente el mismo concepto. Mirá, me molestó mandar 1.000 millones los otros días para pagar los sueldos, sabiendo nosotros todos, digamos, que por día pagamos 1.500 millones de intereses. Por día pagamos 1.500 millones. Entonces, digamos, los números son absolutamente mentirosos cuando hay una situación gremial. Hay una clara intención de liberar a la privatización Aerolíneas Argentinas, como lo hizo Carlos Saúl Menem. Es probable, es muy parecido. Yo, si fuera gremialista, estaría exactamente igual. Es un fantasma lo de la privatización. Me parece que Macri no tiene plafón político, ni apoyos políticos, ni parlamentarios para ir a una privatización. No voy a ser ingenuo de decir Macri no va a privatizar en línea porque en campaña dijo que no la iba a privatizar, porque muchas de las cosas que hizo en campaña no las cumplió, evidentemente. Casi todas. Poco le importa, casi todas, un 80% si querés. Votaron en contra de la estatización. Pero quedan 12 meses de gobierno de Macri y no tiene ni poder ni el proceso político que viene le da para privatizar a la línea argentina. Si yo te lo tiro a los medios de comunicación, así directamente. Es un fantasma, pero es un fantasma los gremios, para asustar. Viste, otra vez, mirá la gente cómo sufre. Claro. Viste, 17.000 la protesta personas sindical sirvió para que los medios instalen la idea 30.000. De cuál es la situación de estamos todos los pobres pagando el servicio de los vuelos. Ahora vamos a hablar de hay un tema que es interesante. El plan de negocios que había dejado Gisela Constantini contemplaba que este año iban a tener 60 millones de dólares de subsidio y en 2019 0 millón de dólares de subsidio. Pero la echaron porque ella no quería meter aerolíneas. Y ellos querían meterse en el negocio, y hablo de ellos porque son los aerolíneas, es la empresa estatal más grande de Latinoamérica y viene ganando premios en cuestión de calidad y viene ganando premios en cuestión de ser la aerolínea latinoamericana con mejores índices de puntualidad del mundo. Entonces, venía en un proceso de recuperar el prestigio que tuvo Aerolíneas durante gran parte de su historia. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que desacomoda los números? Lo venían denunciando los gremios, que estaban tomando deuda en dólares para cubrir gastos corrientes. Y salta cuando se produce la devaluación de 20 a 40 en un mes. A ver, Claudia. No, digo que si vamos a hablar de política, me parece a mí... ¿Cómo no vamos a hablar de política? Bueno, estamos... Desde el aspecto político, si puedo cerrar la idea, digo, no entiendo que en un momento de la historia todo el peronismo acompañó un proceso de privatización y ahora se ponen colorados. Digo, no sé cuál sería el problema que precisamente se porque creo que entre los errores. Esa es la gran diferencia. Entre Ríos se quedó sin el servicio de aerolíneas, Entre Ríos se quedó sin el servicio, y el peronismo no dijo nada.
nada. No fue todo. Yo te quiero contar una experiencia mía. En 2014 se festejó que se recuperó el servicio de aerolíneas. Los entrerrianos se quedaron. Perdimos el del AER. Perdimos el del AER. La provincia terminó absorbiendo todo el costo operativo y los empleados, y de nuevo el tema de la caja de jubilaciones, termina absorbiendo. Entonces, pongámonos en una línea de coherencia. Yo les quiero contar mi experiencia. Vos hablabas de la low cost. Yo viajé, creo que fue en septiembre o ahora hace poco, no me acuerdo cuándo, y fui por Avianca, que tiene una low cost, desde Santa Fe uh-huh. a Buenos Aires. Uh-huh. El pasaje me salió 1.000 pesos. Uh-huh. Saqué solo ida porque no sabía qué día volvía. Cuando saco el colectivo de vuelta, salía 1.300 pesos en colectivo. Uh-huh. Bueno, precisamente... Espera un momentito, no terminé. Uh-huh. Y en ese mismo horario, era un día a la mañana, salía Austral. Uh-huh. Salía 2.000, no sé cuánto el pasaje, y no salió, porque estaba roto el... Salió la Avianca. Un desperfecto técnico, no era un reclamo gremial, era un desperfecto técnico. Yo te estoy diciendno porque él dice, estás diciendo que las low cost... Mariano, estás hablando de números de calidad. Yo estoy hablando de lo que dijo Alejandro, que él decía si las low cost sí o las low cost no, que eso ha sido, si de alguna manera. No. Mira, low cost hay en todo el mundo. Hablando de vuelos... es más competencia, hablando de vuelos, yo en abril viajé de Madrid hasta acá, en Aerolíneas Argentinas, y salía un 40% más barato que cualquier otra. Me fui Norwegian, uh-huh. de aquí a Londres y de allá para acá en un vuelo directo impecable. ¿Pero usaste la low cost por eso? Y no era low cost. No, la competencia era. Norwegian es low cost. Acá, adentro, los de cabotaje. No es hacia afuera. Sí, a ver, un minuto, porque esto también, lo de las low cost es un temazo y no queremos. Yo quisiera que también pensemos la frase del presidente que fue: hay un 95% de todos nosotros que está pagando lo que usa un 5%. Digamos, si la tenemos que desmenuzar, yo sé que lo que primero que pueden llegar a decir es la está liberando a la posible privatización. Está bien, pero ¿qué quiere decir para todos nosotros? Es un mensaje a mí. Digo, ¿qué quiere decir? Eficiencia del gasto en el Estado. Es algo que el Estado no es un cuco que se tiene que preguntar dónde y cómo se gasta lo que el Estado recauda. Es la plata de todos nosotros. Yo te la digo de otra manera. Es decir, a ver, todos nosotros, el 100% de los argentinos, estamos pagando el funcionamiento financiero de todos los bancos. ¿Cuántos bancos son? ¿El 3%? ¿2%? ¿1% de todo el país? Uh-huh. Bueno, todos nosotros estamos bancando el mejor negocio de la historia de todos los bancos. Uh-huh. Y 1.000 millones de pesos por día. Claro. Es una domingo. O sea, es sábado, una forma de contarlo para tirarte la gente encima. Está bien, sí, sí. Ahora, una cosita. La gran mentira de las low cost, la gran propaganda falsa y mentirosa del gobierno con respecto al tema de los low cost, quedó evidenciada recién. No es Avianca dueña de Avian. Uno de los accionistas de Avianca, que es Eframovich, es un boliviano, un gran empresario, hace un acuerdo para comprar Macair, que era la empresa familiar de los Macri, e inscribirla dentro del gran negocio de las nuevas low cost. Sí. Uh-huh. Acá lo vendieron como que era Avianca, y salió Avianca de Colombia a decir: Nosotros no tenemos nada que ver. De todas maneras, está planteado el tema. Me parece que lo de las low cost facilitó la posibilidad de que todos podamos volar. Yo creo que podamos hubo conexiones que había. Se rompió la centralidad, siempre Buenos Aires. Hay rutas que no pasan por Mariano, ojalá que no. Yo creo que uno recorre el país y hay lugares donde el turismo da cuenta del beneficio de las low cost en términos de impacto, pero también en términos de impacto de la cantidad de gente que tiene acceso. Eso algo que antes no podía. Uh-huh. Y el trabajo gente, que genera también. Vamos a volver un poquito a este tema. Es muy interesante que pueden convivir las dos. Ale, pero claro, puede pasar en todo el mundo. La low cost, pero eso no indica que tenés que vender aerolíneas argentinas. No, está diciendo eso. Vamos a ver mañana, porfa, de a uno. Yo prometo mañana que veamos cómo va a ser el titular de Clarín, La Nación, Ámbito Financiero. Ya lo escribieron. Bueno, ¿qué va a decir? ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué va a decir? ¿Qué piensas que puede? ¿Cuál es el problema? Lo que estamos hablando, es decir,
Digo, en algunas cosas... Todos los argentinos estamos pagando el gran costo que tiene Aerolíneas Argentinas. Yo no termino de entender cuál es el problema, digamos, o el prejuicio de decir, si una empresa es deficitaria, no funciona, y el Estado entiende que es mejor negocio privatizarla, no entiendo cuál es el problema. ¿Sabés lo que pasa? Malo, por ejemplo, la privatización de los trenes en Argentina? ¿No te pareció malo? No, no. Hay un negocio espantoso. No, estoy hablando de hoy por hoy todos dependemos de un camión. A ver, bueno, pero ese fue un negocio del peronismo. ¿Sabés lo que pasa, Claudia? La idea que quedó fueron las privatizaciones de la época de... Pero en una cosa, no solamente la gente le tiene miedo. Necesario subsidiarlo. Y otra cosa es la corrupción. Listo, gente. Perdón, Mariano, porque tenemos el otro tema y tenemos los invitados. Si es cortito, sin historia, porfa, cortito. A ver, no muele tanto. En todo el mundo hay estados que subsidian sus transportes, diferentes formatos de transporte, en virtud de objetivos específicos. El objetivo del Estado no es ganar plata, el objetivo del Estado es redistribuir la riqueza de tal manera que la ganancia de un sector muy rentable... financie y subsidie y ayude a un beneficio social. Es la discusión eterna de Aerolíneas para entre todos los argentinos. Entonces, es eterna. Nadie dice que sea un barril sin fondo de plata, pero de ahí a vaciarla, hacer que la población se pelee con su empresa de bandera, como han hecho siempre que han querido privatizar, gente, tenemos que dejar lamentablemente el tema acá, de verdad, porque es un tema amplio, da para un programa pero entero. Pero en lo local, Aerolíneas dejó de estar y el peronismo no hizo nada. Y todos los entrerrianos que tenían que viajar a Buenos Aires no pudieron viajar. Ok, pero frenemos acá porque si nos metemos en el tema político realmente no salimos más. Aerolíneas es un emblema en la discusión de lo que hay que privatizar, de lo que tiene que ser público, de los distintos gobiernos, es un emblema. Sí, la verdad que es una discusión que de verdad no terminaría. Yo insisto en esto. Cortito, porfa. Una cosa es la privatización y otra cosa es la corrupción. Por supuesto, eso está claro. Por eso esto da para otro programa, lo vamos a discutir. Lo cierto es que el paro de hoy se levantó, se terminó levantando. Se levantó para que puedan seguir funcionando los vuelos y la gente pueda llegar a destino, simplemente eso. Así que por eso mismo vamos a seguir este tema de cerca y lo vamos a tratar. Hoy queremos hablar, que me parece que va a tener la misma pasión que este tema, del superclásico, señores. Todos estamos hablando de lo que va a suceder el sábado a las 5 de la tarde en La Bombonera. Nosotros queremos hablar de por qué nos pasa esto a los argentinos con el fútbol. ¿Cuáles son las ilusiones, los sueños y las expectativas que ponemos en la cancha en ese momento? ¿Va solo en la pasión, en el fútbol o depositamos otras cosas también? Tenemos un montón de invitados que vamos a presentar ahora después del informe. El informe decía, opera un evento como estos, como canalizador de para poder hacer catarsis. Yo creo que sí. Ahora, ¿es aprovechado un evento como estos también por los políticos y es visto con buenos ojos para poder sacar del centro del ojo de la tormenta temas económicos, políticos? No sé. Sí, también es aprovechado. Pasa con los mundiales, pasa con estos partidos. Le viene muy bien al gobierno. El ejemplo más triste de esto fue el Mundial 78. Claro, sin duda. Acá se armó un team, no sé si se puede hacer un... Casi todos son de River. A ver si tenemos un plano. Ahí hay dos, después hay un tercero y la tenemos a Danisa Todoro. Danisa, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Esto fue al azar, juro que no, pero por eso te pusimos en la otra punta. ¿Cómo andás? Muy bien, bien. Yo soy la única... Vos de Boca. ¿Zeneise aquí en la única Zeneise. Ahí aguante. Tenés uno que te va a hacer el aguante justo enfrente. Muy bien. Vamos. Vamos, mira, ya está chequeando. Ale, estás chequeando. No hay resultados, no sabe, explota. Ya está como... Dani, estás en periodismo deportivo también actualmente. Sí, estudiando periodismo deportivo y cubriendo mucho deporte también con los móviles del noticiero del 11. Totalmente. Pero, ¿y cuándo descubriste esta pasión por el periodismo deportivo? ¿Viene por el fútbol específicamente o por los deportes en general? Porque hay muchos periodistas deportivos, ¿no?, que la pasión es el fútbol. La pasión es el fútbol, es así. La pasión por el fútbol la tengo hace muchísimo tiempo y eso era como una deuda pendiente. Y a medida que empecé a descubrir otros deportes, también estudiando un poco la carrera, me atrapó. ¿Te atrapó? Dije sí. Ya no es solamente el fútbol lo que me gusta. ¿Está bueno contar de qué cuadro es uno? ¿Al televidente o no? Si lo querés decir. Y hoy está muy de moda. Hoy los más importantes son Boca o River, digamos, los demás no contamos ninguno. No, pero así se que blanquean la opinión. Claro, vos decís un periodista deportivo. Claro. Claro, claro. En realidad lo que se protegen un poquito son los relatores. Es cierto. Y los árbitros.
Sí, y bueno, claramente, sí, claramente. Es obvio, claro. Sí. Carlos Damonte, gracias, jefe de redacción del Uno, del diario Uno. ¿Cómo andas? Gracias por venir. Muy bien, gracias a vos por la invitación. Vos sabés que estábamos hablando cuando pensábamos el tema. Hoy ya, digamos, el tema del superclásico del sábado es parte de la sección de sociedad ya casi, ¿no? Más que de... Y política. Y política también, más que del suplemento deportivo. Sin duda que del deportivo. Lo dijeron los chicos recién. Gobierna la agenda informativa a este partido. Y las cuestiones de fondo, las cuestiones importantes, pasan a un segundo plano. Hablando siempre desde el punto de vista de los medios que, de alguna forma, gobiernan la agenda a nivel nacional. Claro, eso es el medio lo siente en la demanda de noticia del lector, en este caso, ¿no? Del diario Uno. Sí, más que nada tomando el pulso del Uno digital, digamos. De los productos, los contenidos digitales, se percibe eso. Un contenido vinculado al clásico del sábado marca bien, marca bien. ¿Y qué pasa cuando lo que se ofrece es una nota que tiene que ver con un análisis social de ese fenómeno del fútbol? También. ¿También? No, también, sí. Ahí no hay público para todo. Seguro. Hay público de tribuna, hay público un poquito más intelectual, o sea, está repartido como cualquier medio, creo yo. No creo que seamos distinta. Claro, pero rinde más un análisis social del superclásico que el abordaje del presupuesto provincial que se trató ayer. Por supuesto, ni lo dudes. Claro. Ni lo dudes. A eso quería llegar. Eso lo asegurás. Vos también, Carlos. Sí. Eso es así. Sí. Lo ves en los clics de los sitios, la noticia claro, más tal leída. Cual. Claro. Es impresionante eso. Si, por más que la noticia sea que el pasto va a estar medio centímetro más alto que lo normal, la lee todo el mundo. Si la copa llegó a la cancha, si alguien la tocó o no la tocó, porque da suerte o no. Javier Werner, gracias por estar. Gracias jefe, por la invitación. Jefe de redacción de el11.com, de la página web. Exactamente. De nuestro medio. Yo creo que lo que veo estos días es que se discute y se habla poco de fútbol en sí y mucho de todo lo que rodea. Es decir, hoy uno prendía el televisor a mediodía y teníamos que había incidentes en la venta de entrada de Boca. Y ahí uno empieza a analizar otras cuestiones donde ya uno cuando empieza a ver los discursos uno se da cuenta que más allá de discutir que van a jugar River y Boca con partido de fútbol, que sin duda es trascendental, que sobrepasa toda la cuestión deportiva, ya más bien es un evento cultural, si se lo quiere llamar, para nuestro país, ahí se entran a jugar otros factores. O sea, hoy, por ejemplo, había los canales de Buenos Aires estaban más preocupados en tratar de decir que el presidente de Boca no tenía la culpa de que no alcanzaran las entradas para todos los hinchas, que en analizar el partido. Entonces, ahí buscaban distintos argumentos. Uno de ellos era, por ejemplo, que se había sacado el filtro, en que entonces la gente del interior había comprado entradas, que iba muy pocas veces a la cancha, y que entonces la gente que iba habitualmente a la cancha no lo podía comprar. Se había quedado sin las entradas. Entonces, claro, ahora, una vez desde que se confirmó que la final iba a ser Boca y River, River y Boca, entraron a jugar todas esas cuestiones, primero el presidente diciendo que iba a haber público visitante, después las idas y vueltas, después algún que otro exabrupto, después cuestiones que tratamos de llamar a la gente y decirle, bueno, no a la violencia, y empezamos a discutir cosas que prácticamente son sin sentido, como que si íbamos a decorar el vestuario de Boca con los colores de River o no. Claro. Me parece que tampoco ese es el mensaje como para darle a la gente que va a la cancha. Ahora, vos lo ves, Javi, lo decís como un valor, digo, ¿lo ves positivo que también haya un análisis de todo lo que es el espectáculo? ¿O te parece que habría que centrarse en discutir y a informar lo que respecta a lo futbolístico? Yo creo que es parte de todo, pero también es parte del manejo de la información y de eso que se planteaba en el informe de cuánto conviene este partido como para desviar en cierta medida el foco de atención y también poner cuidado en ese sentido, como una palabra de más puede volverse en contra de quien quiere utilizarlo a favor. Claro. También ese es otro punto. Claro. Le quería preguntar a Carlos o a él, justamente desde el punto de vista de la noticia y teniendo en cuenta que el fútbol va más allá de lo estrictamente deportivo y es un fenómeno social totalmente, y hasta económico cultural. Y político. Sí. Digo, si no amerita entonces que los medios lo traten desde todos esos lugares, en este caso a un clásico, ¿no? Pero cuando se trata de partidos tan importantes, que haya tantas lecturas diferentes sobre un partido de fútbol. Mira, yo tengo una, no sé si te respondo con un ejemplo. En el diario tenemos una costumbre de mandar periodistas que no estén formados en lo deportivo a cubrir actividades deportivas, para ver qué sale sin ninguna consigna en particular.
periodista de espectáculos, va a cubrir el, qué sé yo, patronato River. Sí. Periodista de judiciales va a cubrir un patronato Boca, claro, que es lo que tenemos acá cerca. Y han salido cosas interesantísimas porque no se focaliza en la pelota. Claro. No se focaliza en la pelota. Sino en el hecho como un espectáculo público, sí, porque lo es, ¿no? Y otro aspecto tiene que ver con los que tenemos algunos años en el oficio, el periodista de policiales y el periodista deportivo como que era clase B, como que era estaba al fondo de la redacción. Claro. Uh-huh. Eso desapareció y hoy ambos están adelante. Claro, claro. Carlos, adelante. Eso que vos explicabas, pero aparte también un periodista deportivo te explicaba de fútbol o no. Era nada más el informe de una persona que no sabía tanto de fútbol. En el contexto de una cobertura. Porque un fanático capaz que quiere realmente un análisis. Ah, sí, otro está. Claro, otro está. ¿Está el otro? Tiene diversas. Te lo estoy planteando en el contexto de una cobertura. Sí, sí, sí. Claro. Normalmente los medios, en el caso nuestro, hay un compañero que se dedica exclusivamente a seguir patronato. Claro. Claro. Tiene el deber de saber todas las novedades, tener la agenda y demás. Es el que más concentrado está en la pelota. Y después hay todo un equipo que va por atrás. Esto es un complemento, pero te ofrece otra mirada. Claro. Y los periodistas de política se están metiendo muchísimo más en el tema permanentemente para ganar lectores, porque además de lo que más se lee es deporte y claro. el fútbol es política claro, porque dice Toto, hoy la dirigencia de los clubes, sí, todas tienen alguna militancia política, alguna afinidad, bueno, el cruce se da, ahora vamos a ir a eso porque es interesante. Mariano dice, ¿por qué el fútbol es política? Que es buena pregunta, sí, también, claro, porque hay que analizarlo. Se hace el inocente, no se va a dar cuenta, pero más allá de eso, ahora lo sumado a la situación de lo que hablaban los chicos, hoy, por ejemplo, hicieron un especial en el periódico Marca de España, digamos, de esto. Y sacaron un cálculo de ellos que es el partido más importante del mundo. Sí, salió. Sí, más importante que Barcelona-Real Madrid. Uh-huh. O sea, yo para que lo dimensionemos, porque nosotros, viste, que lo vemos desde acá como si naturalizamos todo, digamos, es el partido más importante del mundo. Claro. Entonces, claro que por supuesto queremos saber con el pasto, si crece, si más, si menos. Sí, es cierto. Es importante. Es cierto. Gustavo, hay otra cosa, no pongan más el penal de Gigliotti, por el amor de Dios. Está sufriendo el Ale. No, basta de poner el penal de Gigliotti. No se puede concentrar. Pongan el gol de Piculich. Gustavo, claro. Yacinti, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchos años, ¿no? Formando pequeños jugadores en las escuelas, en las escuelitas. Yo creo que fueron un poco más de 20 años. Trabajando con fútbol infantil, sí, sí. Ya más de 20 años. Sí, sí. Ahora, ¿te parece, digo, ¿no? Para vos, a vos me parece que te debe resultar totalmente normal este fervor que se arma en torno a esto. ¿Cómo lo viven los chicos, los más pequeños? Sí, nosotros con la institución que yo presidía hemos jugado un montón de finales y un montón de desafíos, digamos, con el clásico rival de la Liga Paranaense o cuando salíamos a algún torneo, sí, que tenía esa presión de ser una final y el deseo de querer ganar. Sí. Fundamentalmente lo que pasa con los chicos es que por ahí el chico que tiene el padre que presiona mucho sale llorando, porque ya sabe que se encuentra con el padre que va a estar malhumorado, que va a estar seguramente alguna crítica, por más que haya jugado muy bien, pero alguna crítica le va a hacer. Sí. Y pasaba cuando perdíamos una final o cuando perdíamos un clásico o cuando no nos iba bien en la competencia. Sí. El chico que sabía que se encontraba con un papá, que el papá iba realmente a disfrutar un evento deportivo, a pasar un fin de semana bien, sí, y lo apoyaba a su hijo más allá de que haga resultado, el gol o no, a un gol a favor o a un gol en contra, ese chico salía sonriendo, se abrazaba con el padre y automáticamente se olvidaba el resultado. Claro. O sea, vivía el fútbol como tal, como una fiesta, pasó lo que pasó, si se ganó se festeja y si se perdió se acepta el resultado, acompañado por el humor del padre, claro, porque el padre también aceptaba el resultado. Claro, eso, Gustavo, digo, a medida que uno va creciendo, ¿no? Por más que uno haya sido educado así de chico, que está buenísimo, pero digo, ¿se puede mantener? ¿Uno puede quedar al margen de ser, puede dejar de ser resultadista? Un verdadero fanático del fútbol, ¿no? Para mí lo que hace mal, lo que hace muy mal, hablando de padre como educador, como docente, como padre de familia, es ser, en este caso, Boca-River, es ser anti-Boca o anti-River. Creo que eso está muy mal,
Porque el hecho de ser anti-Boca, yo que soy hincha de River, si yo mantengo en mi casa un mensaje permanente de anti-Boca, nunca voy a reconocer como hincha de River que nos ganaron bien. Claro. Entonces, exacto, sí. Yo creo que tengo que ser... ¿Qué es lo que en general pasa en realidad? Claro. Yo tengo que darle la posibilidad a mis hijos de que me escuchen como padre, de decir, no, la verdad que Boca no superó. Tuvimos esta posibilidad, tuvimos la otra, no la aprovechamos, pero en el global Boca estuvo mejor parado, no ganó bien en la cancha. Creo que el anti-Boca o el anti-River es lo que hace mal. Vos hacés mucha... Yo te quería preguntar, de lo que hablabas de los padres, que trataste tanto tiempo con ellos, que a lo mejor era más difícil, siempre dicen los educadores, que es más difícil tratar con los padres que con los chicos. Primero, ¿qué le pasa por la cabeza a ese padre que le pone tanta presión al chico? ¿Es él un frustrado? ¿Qué es lo que pretende? Y al chico, o vos pudiste hablar con ese padre, o no te metías, porque por ahí es gente que no... En general, te debe pasar con muchísimo. Yo creo que es una cuestión, es una cuestión de educación. Digamos, por ahí, el fútbol se cree que es tan fácil, y más cuando manejás chico, más chico, el de que está atrás del alambrado cree que es más fácil todavía. Claro. Cuando más chico, que es más fácil. Y yo creo que tiene mucha responsabilidad mantener el humor y mantener el ánimo y mantener las ganas y mantener una táctica cuando son más chicos, cuando son más grandes. Claro. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo ya estuve y ahora me estoy dedicando a otra cosa. Educar permanentemente, dedicarle tiempo, hacer reuniones con los padres, tirar mensajes. Ahora hay un arma muy, muy buena, que es el grupo de Facebook, donde vos podés tirar con un solo clic, tirás un lineamiento, una opinión, una modalidad de tu institución, donde el padre de a poco la va leyendo y la va incorporando. Y la va entendiendo, la va incorporando. Y va pasando algo. El chico es más, el padre es más eufórico cuando el hijo es más chico. Y se va, la euforia va calmar, se va calmando a medida que el chico va creciendo. Es una cuestión de fundamentación económica. El fútbol tiene una situación que ningún otro deporte tiene acá en la Argentina, que es la cuestión económica. Vos, si el chico te sale buen jugador, tal vez te salva. Entonces es una cuestión. Es más, Freddy, que es una persona que ha llevado un montón de chicos arriba directamente, a él te puede contar mil historias en ese sentido con respecto a los padres. Que además es una... Freddy Monge, gracias por estar acá, de la Peña de River, presidente de la filial, exactamente. ¿Qué presión debe ser eso para los chicos? Primero, esto que dice Ale está bueno, ahora lo vamos a charlar. Ahora, se conocieron muchísimos... No memes, pero ¿cómo se dirían cuando son audios que se hicieron virales? Audios virales. No era tan difícil. Sí. Audios virales de algunos fanáticos sacados porque tenían eventos en el mismo momento que el superclásico, todo tipo de eventos. Digo, cuando uno es fanático de verdad, y yo sé que vos lo sos... Yo no soy fanático, yo soy enfermo. Me respondió, me quedé corto. O sea que imagino que vos podés ser uno de esos, de esos no protagonistas de los audios. Pero digo, ¿se suspende todo? ¿Lo que haya? O sea, en general yo suspendo todo por River. Se juegue el clásico, juegue con Claypole. O sea, para mí es igual. O sea, esta... No soy tonto, con el perdón de la palabra, ¿no? Pero para con tus compromisos, digo, es igual. Yo vivo a los River. Bueno, ahí Luz dice que suspendiste por un partido. Bueno, sé, tengo 500 partidos, así que imagínate, tengo una vida viajando. No sé, de todo. Por suerte todavía no suspendí mi matrimonio, vengo zafando. O sea, lo último que estás manteniendo. Sí, digamos. Ellos arman colectivos que viajan a todos los partidos. Claro. Absolutamente todos los partidos. Tengo una vida viajando ahí. Y está lindo lo que ustedes dicen. En relación a esto que preguntaba Ale recién, ¿no, Alejandro? De la presión de los... Vos has presentado muchos chicos, has llevado a los... Has... Yo los he llevado al club. Claro, a probarlos. ¿Ves que los chicos pueden vivir esa presión que cuenta Gustavo? Que tienen... Hay por una parte cosa de distinta, los padres. Por lo menos como yo lo vivo. Yo desde el tablón soy una persona, como padre soy otra. ¿Sí? Porque con el paso del tiempo, hace 20 años que soy socio fundador de la filial de acá de Paraná, hace 20 años que representamos
legalmente al club. Sí. Y en estos años uno ha, yo por lo menos creo que he progresado un poco. ¿En qué sentido y, progresado, digo? En el hecho que vos tenés que bajar también un mensaje en todo lo que haces. Claro. ¿Sí? Uno por ahí tenés que estar... vos ves una foto de nosotros en la cancha revoleando una remera, enfiestado, y dices, mira, tú estás re loco, pero vos la sacás de contexto, o sea, estamos yendo a la cancha, no estamos yendo al, al 3 de febrero. Seguro. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas estoy cuidándonos un poco más. Pero como padre sí soy, como hincha soy súper pasional, soy enfermo de la fiesta, del carnaval, de no me gusta la violencia, pero me encanta el folclore, entiendo todo, entiendo todo. Pero como padre soy distinto. O sea, yo la última persona en el mundo que presionaría sería mi hijo. Claro. Es más, no me gustaría que sea jugador de River con lo enfermo que soy de River, con todo lo que conozco del club. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no podría estar yo acá y mi hijo viviendo en Buenos Aires, por ejemplo, no soportaría la distancia. ¿Jugador de River? ¿Jugador de fútbol? ¿Jugador de River? Porque él considera que jugador tiene que ser de River. No jugador de fútbol, claro. ¿Pero has visto con otros chicos que ha llevado la presión esa de los padres? Sí, como por supuesto. Lo vivís. Yo, por ejemplo, tuve 10 años sin hacer prueba de jugadores, por decirte, porque yo hoy le estaba contando en la escuelita nuestra, que hace, no sé, 15 años aproximadamente, hicimos una... En la época no teníamos, creo que teníamos 2 celulares, no tenía nadie celulares, no es como ahora que vos ves lo que pasa en todo el mundo. Sí. Hicimos una prueba de jugadores, me acuerdo que vino César Larrañez, que lo descubrió a Facundo, a Franchino acá en Paraná, que después terminó jugando en River. Y me dice, mirá, Freddy, está complicado acá el clima en Aeroparque. El día era como hoy, acá en Paraná. Sí. Bueno, yo lo fui a buscar a Santa Fe por las dudas, me llama, mirá, dice, no salió el avión. Me tuvo que volver, me acuerdo que estábamos en el Severpa en esa época. Y tuve delante mío 300 chicos, 300 chicos, que con el sol que había yo le tuve que explicar que el probador, venía a probarlo, no vino porque estaba lloviendo en Buenos Aires. Dije, con los rostros que vi ese día, dije, no hago nunca más una prueba de jugadores. ¿En serio fue la última para vos? Tuve 10 años sin hacer, 10 años. Y bueno, hace 4 o 5 años, bueno, vino gente nueva a River, en todo lo que sea la parte de deporte, porque también es una parte complicada la de los niños. Sí. Y bueno, la verdad me volvieron a seducir y volvimos a hacer. Y ver los chicos que llegan, también vale la pena el esfuerzo y todo esto. O sea, claro, claro. Que eso es otro punto, no estamos hablando de la presión de los padres para con los chicos y también la desilusión después, ¿no? Pero ya ni siquiera solo de los chicos, de todos. ¿Qué pasa cuando el resultado no es el que esperabas y sos un... dijo... Freddy, un enfermo de tu equipo. Pero antes de seguir charlando esto, vamos a leer los mensajes de ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Muchos televidentes con sus mensajes. Lalo, hola, a mí me gusta el fútbol, pero creo que hay que diferenciar un poco. Yo pregunto, ¿se pone la misma pasión para volcarla en algo tan importante como lo puede ser la familia, el trabajo o los amigos? ¿Por qué somos así? Muy lindo el programa, soy Walter y los miro desde San Benito. Hola, buenas noches. El fútbol es política. Excelente definición del periodista del Diario 1. Los miramos todas las noches en familia y, por supuesto, ya estamos pensando en cómo vamos a mirar y festejar el partido del sábado. Hola, buenas noches. Creo que en esta situación de crisis económica y de tantas malas noticias, el fútbol es una manera, una estrategia, una fuente de buscar disfrute, festejar por algo y olvidarnos, aunque sea por 90 minutos, de los padecimientos. Soy Olga y los miro desde Crespo. Hola, buenas noches, soy José de Paracao. En el mundo son imprescindibles los locos y el deporte. Nos ayudan a vivir y a canalizar lo bueno y lo malo que tenemos dentro de nosotros. Hola, buenas noches. Quiero saber por qué no invitaron también al presidente o a un referente de la Peña o la filial de Boca, porque solamente está allí el de River. A ver, lo podemos decir. Sí, estaban todos invitados, gente. Esto es así, estaban todos invitados. Algunos aceptaron, otros no. Digamos, me parece que si estaban unos, esto fue un problema de cartel, vamos a decirlo así. Si había unos, otros no. Entonces, no sé si vos estás al tanto, Freddy. No. Ah. Bueno, no importa. Igual tenemos varios representantes de Boca, tenemos representantes de River, que es lo más importante. Pero está bueno aclararlo, estaban todas las peñas invitadas. Y además hay muchos representantes de la pasión en sí. Exactamente. En los mensajes hablabas justamente de eso. ¿Por qué no ponemos el mismo empeño para esto o para aquello? Bueno,
la pasión es así. Sí, es cierto. Dani, ¿qué pasa? ¿Sigue habiendo todavía prejuicios para con las mujeres en relación al mundo, metidas en el mundo del fútbol? Sí, hay muchísimo. ¿Sí? Sigue habiendo mucho. Mucho más social que en cuanto a lo laboral, porque hoy en día la mujer avanza en todos los índoles de la vida. Totalmente, ¿no? Y bueno, tratamos siempre de que así sea o de donde hay una mujer tratar de destacarla también. Yo creo que el fútbol es todo un emblema, ¿no? Pero sí, es más en el comentario machista que sigue existiendo, sobre todo con respecto al fútbol, que en lo que vos podés sentarte a hablar. Entonces, por ahí a veces preferís callarte y dejar que... A ver, y si te imaginás, vos ya estás cursando la carrera de periodismo deportivo, segundo año. ¿Qué parte te gustaría desarrollar más, digo, comentarlo, escribir sobre fútbol, relatar? Porque bueno, ¿hay mujeres se conocen? Yo no conozco. No. Comentaristas campo de juego, que comenten, o la voz del estadio, comentaristas, sí, pero relatoras no. No conozco relatoras. ¿Qué área te gustaría? Mira, uniendo un poco lo que decían todos, ¿no? De que el fútbol es pasión y que es un fenómeno social. ¿Por qué hoy todos hablamos de todo un poco y sobre todo en el fútbol? Me gustaría hacer el detalle. A ver. El detalle, no solamente, o sea, hablar de fútbol, sí, contar un poco porque me gusta mucho, soy muy fanática del reglamento, del buen fútbol y soy riquelmista, quiero decirlo. Ahí está, mira, no podía ser de otra manera. Pero me gusta mucho el de atrás, lo que pasa atrás, ¿no? Lo que pasa atrás, lo que pasa como fenómeno social, qué le dijo en la cancha a un jugador al otro cuando no lo pudo superar en ningún momento. ¿Cuál fue la charla previa con el técnico? ¿Qué se dijeron en las reuniones? Sí, la parte de la persona, ¿no? Fenómeno social, a eso me refiero. Claro. Carlos, recién decía un televidente, el fútbol es política, y abríamos un poco el debate, ¿no? Si tenemos que definir, digamos, si tuviésemos que decir el por qué, ¿no? De manera simple, ¿por qué el fútbol es política? Porque es poder. Porque es poder. Es poder. La prueba la tenés con el actual presidente. Construyó su poder a partir de una elección que le ganó Antonio Alegre y se consolidó como presidente de Boca. Claro. Durante los gobiernos de Perón, Racing salía campeón siempre. Yo creo que Cristina Kirchner no hizo nada para que Gimnasia salga campeón, pero repasando... No tenía la pasión. Menem, por Dios. Ejemplo. Bueno, Menem Menem era River Plate. Claro, o sea, vos no podés estar ajeno a eso. El presidente de la AFA, cuando se designa el presidente o cuando se negociaba con Grondona... Son poderes que están confrontando. Grondona se le animaba a cualquiera. Cuando cualquiera en este país tiene que juntar los tacos ante el presidente de la nación, Grondona se le animó a cualquiera. Sí. Relativamente, es poder. A Magneto no se le animaba. Está bien, Grondona. No quiero entrar en detalle. Quiero decir que es un poder. Es un lugar de poder. Seguramente se achicaba con alguien. Seguramente alguien le bajaba la... Sucede porque el poder también es un palo de gallina. Es un lugar de poder y que se usa, y lo usan muy bien. Claro, creo que abona esto que dice Carlos, la decisión de la política de llevar a algunos jugadores justamente como candidatos. En el caso de Paraná, Bertoli, que es concejal, por ejemplo, y tantos otros que hay en el país. Eso lo inventó Menem también. A ver, Carlos, ¿cómo? El presidente de San Lorenzo está por ser candidato a jefe de gobierno porteño, uno de los clubes más grandes de la capital federal. Exacto, su presidente, que fue exitoso, de la mano de Tinelli también, se quiere meter en la política, hizo el mismo, o busca hacer el mismo camino que hizo. En Paraná todavía se dijo que vos no podías ser concejal si antes no había presidido un club. No sé si no soy un estudioso de la materia, pero los presidentes de los clubes de fútbol de Paraná, en líneas generales, tenían como un aval, tienen una trayectoria política. Si eso no es poder. Hay muchos lugares que así, como el Guachú, es sistemático. Bueno, ahora, además, para ser intendente, genera mucha empatía con no gente. Concejal, claro, para ser intendente, el conocimiento genera mucha empatía. Sí, en generar empatía, vos después tenés otro proyecto en la vida y por lo general la gente te sigue en ese proyecto. Exacto. Está bien, pero tenemos a lo mejor un cupo de votos asegurado y un conocimiento a lo mejor también. El ejemplo de Macri, cuando Macri lanzó su candidatura a presidente, él decía, me conocen en todas las provincias del norte como el presidente de Boca, como el expresidente de Boca. Bueno, hasta el día de hoy en los timbrazos lo primero que pregunta cuando se encuentra con alguien son de Boca, ¿no? Digo, lo sigue usando como... Pero no te digo cómo lo sufrimos los hinchas de Boca. Sí, no somos Macri. El nivel de arrepentimiento. Háganse cargo. El nivel de arrepentimiento es total. ¿Los resultados que les dio? Ayer me estaba fascinando por primera vez por el club. Va a la cancha de River
¿Cómo? Y Macri lo tiene que acompañar. Carlos, por favor. Hace un rato dijiste, eso fue un invento, lo de los futbolistas como candidatos, fue un invento de Menem. ¿Qué caso recordaste? Digo de la gente famosa, no de futbolistas, lo inventó. Ah, estás hablando de Reutemann, Palito Ortega. Eso está claro, sí. Me refiero a que vos tomás una popularidad generada en algún otro ámbito ajeno a la política tradicional. No, por supuesto. Y ya tenés el posicionamiento gratis. Lo que pasa es que también el fútbol, además de un factor de poder, o puede ser un factor de poder, también es un hecho cultural. Tal cual. Digamos, ¿por qué acá no vinieron 10 empresarios multimillonarios internacionales y quisieron poner de moda una liga de cricket para vender? Porque hay una pasión que es preexistente y construida por los dirigentes, pero fundamentalmente por los hinchas. Seguro, claro. Todos quieren acumular multitudes, gente. Claro, una pregunta para ella o para cualquiera de los periodistas. Leía en la web del 11, dice, entrerriano asegura ser de River y de Boca, pide una final en Paz. Esas notas de color, ¿cómo dar una bajada local al clásico para tratar de... A ver, mira, Freddy ya está diciendo notas locales. No hay manera. Esa huevada que ponen todo con el tema del clásico en Paz. Se puede jugar tranquilamente el clásico con visitantes, sin visitantes. No, pero se regula con el tema de la violencia. Y si hay una persona que no puede garantizar la paz o la moneda, tiene que renunciar y listo. O sea, en la Argentina se juega con visitantes, parte de nuestra idiosincrasia, y así nos gusta. Este caso, este partido era en particular, no. ¿Por qué este no? Porque no, porque en este, primero y principal, porque nosotros jugamos con Racing, con Independiente, y ellos nos llevaron visitantes, estaríamos discriminando a Racing Independiente. Porque ellos no, y River y Boca sí, primero. Segundo, la cancha de Boca tenés toda una tribuna, que entran 4.000 personas, son 4.000 socios de Boca que no van a poder ir a la cancha. En la cancha de River, no es una tribuna íntegra, tenés 4.000 hinchas, más el pulmón, son unos 6.000, 7.000 hinchas socios de River que no van a poder ir a la cancha. Claro. Esta final, que es muy importante, estarías dejando muchos socios de nuestro de cada fuera de la fuera. Claro, Freddy, pero más allá de eso tampoco no se puede garantizar el público visitante, porque en la Superliga no hay público visitante. Así se estaba haciendo una prueba. A River te puedo asegurar que es exactamente el mismo, la misma cantidad de policía, todo exactamente igual que como si juega visitante o público local. Claro. Lalo, no es un tema menor pedir una final en Paz. Parece que está bien insistir con ese mensaje, porque tiene el fútbol que ser en Paz. Y sí, obviamente. Pero tenemos un fútbol violento, no podemos desconocer que hay barra bravas, mafias. Parece que el único club que tiene barra bravas somos los Independientes. El resto de los clubes no hay barra bravas. Todo. A veces desconocemos, ¿viste? Como Llano, que Independiente, que Bebote, que el único club que hay mafia. Gente, vamos a tomarnos un respiro. Mira, antes del sábado, lo que te conviene, o después, sobre todo si el resultado no te gustó, es regalarte un mínimo. Anda a Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Mira, ¿vale el mensaje de pedir una final en Paz, un superclásico en Paz, o está de más? Sin duda, pero yo creo que con los niveles de violencia que hay, tenemos que es como una institución cuando quiere tener jugadores en primera, pero tiene que empezar trabajando bien de abajo. Si vos no querés comprar jugadores, si no querés traer jugadores a la pensión, porque el chico para estar a la pensión es muy anímicamente, es muy pesado, muy el separarse de la familia y demás. Sí. Digo, es fácil de llevar, digamos. Por ejemplo, otro día hubo un hecho donde podíamos haber llegado a educar. Se jugó Central, Newell, sin público. En Sarandí. Exacto. En cancha neutral. Bueno, ¿por qué no hicimos una cosa? ¿Por qué no aprovechamos para educar? ¿Por qué no llevamos los profes de todas las inferiores de Newell? Sí. Y que compartan. Y que hinchen y que lleven todo para alentar. ¿Y por qué no llevamos los pibes inferiores también de Central? ¿Por qué no le dimos la posibilidad a esos chicos de ver un clásico, de ver un clásico sin violencia? ¿Y por qué te parece que falta ese tipo de políticas en los clubes? O en la sociedad en general, digamos, desde la política también. Y yo creo que somos los que pensamos bien, somos mayoría a los que piensan mal. Lo que pasa es que los que piensan mal sacan pistola, tiran, y los que pensamos bien, por ahí decimos no, es muy arriesgado meterse. ¿Por qué pasa en el fútbol y no en otros deportes con la misma intensidad? Y por lo que decíamos recién, por lo que decía Mariano, por un hecho cultural. Y porque hay un negocio detrás. Hay un negocio. Además, un negocio en la venta de entradas, un negocio en la venta callejera de comida, un negocio en los estacionamientos. Absolutamente. Yo creo que tiene que ver. Hay gente que mueve.
yo creo que tiene que ver con lo que decía el profesor, que por ahí se confunde lo que es ser hincha de un club con ser anti otra cosa, porque vos sos anti y vas escalando y en la adrenalina de la masa y la despersonalización, llegás a considerar válido tirarle pimienta en la cara a un jugador del equipo contrario, ese, como que es válido y es una broma. Pero ese es el laburo que tenemos que hacer nosotros como padres. Entonces, a ver, Freddy, no es válido. Ese es el laburo que tenemos que hacer nosotros como padres. Yo le voy a contar una anécdota que no es muy linda, pero que viene al caso. Yo soy enfermo y todo el mundo sabe, en mi caso se hace respirar el color es rojo y blanco. No hay otra alternativa. Me imagino la casa de Freddy toda roja y blanca. No, puedo no, lo único que está prohibido es el amarillo, entonces no tengo problema. Claro. Ahora la reflexión en... Por ejemplo, mi hijo, bueno, el más grande que tiene 9 años, es enfermo de ir a la cancha con nosotros. Y la más chica no, tiene 6 años. Y cuando tenía aproximadamente 4, cuando empecé a ir a la primaria, me llama la señora y dijo, por ejemplo, los de Boca no me gustan. No es una mala palabra ni nada feo, ¿no? Y la seño adelante mío le dice, pero si vos no te gustan los de Boca, yo soy de Boca, ¿no la querés a la seño? No, sí, le dice. Y yo le dije, ¿sabes lo que le dije a mi hija? Hace poquito había fallecido mi suegro era de Boca. Le digo, ¿bueno, lo querés a tu abuelo? Me dice, sí, papi, ¿cómo no voy a querer a mi abuelo? Bueno, tu abuelo era de Boca, le digo, ¿te parece que está bien? Entonces yo ya a los 4 años ya le empecé a educar que no sea anti-Boca. Exacto. Yo no lo dejo que sea anti-Boca. No, está perfecto. Es de lo que estamos hablando. Está muy bueno lo que dice Freddy. Sí. Y hay una gran diferencia. Nosotros no podemos comparar un Boca-River que es a nivel nacional, donde nosotros acá desde Paraná estamos hablando de esto, chicos. Por supuesto. Estamos en Paraná y estamos hablando de Boca-River. Pero son los dos equipos que más No, pero ¿sabes lo que te digo, Lalo? Otra cosa es Rosario. ¿En qué sentido? Hay un nivel de violencia en Rosario que es una escalada total en todo sentido. Nosotros vemos Rosario, el centro, lo visitamos, Rosario es otra cosa. Claro. ¿Te imaginas? 100 veces peor. Es complicado. Gente, bueno, ya vamos a seguir hablando de esto. La verdad es que da para muchísimo. Tiene muchas aristas este tema del superclásico, no en sí, sino de la pasión que nos despierta una final como esta a todos los argentinos. Compartimos una pausa bien breve y ya venimos. Ya estamos de vuelta, gente. Estamos hablando de Boca y de River en tanto y en cuanto al espectáculo que se está por brindar el sábado y lo que nos genera, digamos, ¿no? Ahora, tenemos nosotros también en la ciudad de Paraná un equipo de Patronato, digamos, y pasa un fenómeno también con Boca y con River que se puede, digo, pregunto, se puede ser, por ejemplo, ¿no? Patronato, pero también de Boca o de River. Sí. Por supuesto. Sí, creo que se encuentra. En el interior es así. Sí, aparte pasa que en Paraná no tenemos una tradición futbolística de muchos años. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo hace que tenemos un equipo en primera? Tres temporadas. Ajá. Yo estoy seguro que si vamos a Santa Fe, si vamos a Rosario, si vamos a Tucumán, si vamos a Córdoba, no sé si vamos a encontrar esta pasión por el River y Boca. Sin duda es que la gente está atenta y demás, pero si uno va a Rosario y pregunta de qué equipo sos hincha, y seguramente el 90% de la gente te va a decir que es de Central o es de Newell's. Oh, Newell's. Si vas a Tucumán te van a decir que es de San Martín o de Atlético. Sí. O Córdoba. Claro. O sea, en Córdoba te van a decir que es de Belgrano, de Talleres, de Instituto, de Racing, de Córdoba. Claro. O sea, pasa por esa cuestión también. Uno, o sea, yo siempre voy a la cancha de Patronato. Y siempre, o sea, encontrar gente, encontrar los hinchas de River que van a entrar a Patronato, encontrar los hinchas de Boca que van a entrar a Patronato. Encontrás, pero lo que pasa es que también hay una identificación por ahí con lo local. Otra vez me ponía a hablar, por ejemplo, con un hombre que habrá tenido 70 años. Jugaba en Patronato y Racing. Y dice, yo toda mi vida, dice, fui de Racing. De Racing, pero vivo a 2 cuadras, dice, de acá. Sí. No puedo, dice, o sea, no puedo no ser de Patronato. O sea, era la identificación del barrio, en ese sentido era más fuerte. Ahora, cuando jugaba Patronato y Racing, ¿qué hacía ahora cuando venía? Estaba al lado mío y hinchaba. ¿Por quién hinchaba? Por Patronato. O sea, porque que por eso me decía, tampoco poder ser suicida, digamos, ¿me entendés? No, pero tampoco poder ser suicida. Una cosa es yo soy de Boca, todo el mundo sabe, como viste Freddy, de River, todo el mundo sabe. Enfermo. Vos vas a la cancha, iba con mis hijos a ver Patronato y no había ni una vez que no entrara a la cancha y decir, vos, flaco, te estoy pagando la entrada. Claro, pero aparte no iba a ver a Boca, iba a ver Patronato con alguien, Patronato con cualquiera.
y me puteaban todas las veces que iba a la cancha. Entonces, sí, flaco, te Ale, estoy pagando la entrada. ¿Por qué? Pero una cosa, pero una de cosa es... Porque todos sabían que era de Boca. Una no cosa es eso. No es divertido. No, ¿por qué? Aparte, nosotros conocemos situaciones de gente, hincha de Patronato, que los reivindicaban como grandes hinchas, que fueron y le pegaron a Chingo y tenían 8 años. No, por supuesto. Pero, o sea, eso pasó acá. Yo igual entiendo, Ale, lo que está... Cuando te queda grande, ¿viste? Cuando te queda grande un espacio. Sí. Bueno, yo creí eso. Yo igual entiendo lo que está diciendo... Es lamentable. Javier... A muchos chicos de la filial le pasó exactamente lo pero mismo. ¿Pero es así o no? Sí, ¿viste? Y entonces voy a decir, ¿vos querés que crezca el club? Todos nosotros, los de Paraná, apoyábamos al club Patronato. Queríamos ir a la cancha. Te puteaban. Bueno, no, flaco, ¿viste? ¿Por qué decís? ¿Por qué lo hablas en pasado? Porque ya no vas. ¿Y porque no vas más? Claro. Sí, él está diciendo. Es muy real lo que dice. Coincido lo que dice Javier y coincido lo que dice también el flaco, porque es así. Realmente. Lo que pasa es que una cosa son esos hinchas ocasionales y otra cosa es el caso concreto del señor este que yo te planteaba con el que había estado hablando, que no era el caso de un hincha ocasional que iba a ver el partido de Racing. A ver, Javier. El hombre, o sea, manifestaba su identificación. Todo el ascenso, no tuvo ningún problema. Fui el ascenso. Llegó a primera. Todo el ascenso, 2 años y medio. Después llegó a primera, o sea, después, a ver, el partido número 10. Decía que coincidía con lo que decía Javi, que por lo general somos muchos, simpatizamos porque obviamente queremos nuestra ciudad, queremos que al equipo que está en nuestra ciudad le vaya bien y nos identificamos justamente con ser paranaenses y alentamos a Patronato a pesar de los otros colores. Los otros colores, hay muchos hinchas de Patronato que se quejan, como decía Vero, se quejan, dicen, no, que ¿por qué hinchan por equipos de Buenos Aires? La pasión no es algo que vos puedas manejar. La pasión es algo con lo que vos naciste. Claro. Lo tenés muy arraigado. Y ahora, bienvenido sea que Patronato está en primera, que continúe estándolo. Y en vez de valorar que todos apoyamos el fútbol, porque apoyamos como espectáculo futbolístico y apoyamos como al equipo de nuestra ciudad, entra otra vez ese roce. No, pero vos no eras de, o por qué venís... Lo anti, ¿no? Exacto, lo anti es lo que decía Gustavo. En vez de poder convivir y sacar adelante, ¿no? Claro, y Ana dice, lo tenemos en todos lados al anti. Hasta si lo pensás, económicamente. Vos tenés un club como Patronato que tiene 3.000 socios. Sí. 3.000 socios. Acá hay, no sé, 10 clubes que tienen más socios que Patronato. Que 3.000. Entonces, necesitas de toda la gente. Yo voy, eso es lo que nos pasa. Necesitás he ido más a la cancha que muchos hinchas de Patronato. Claro, y voy a ver a Patronato y voy a ver fútbol. Y te putean. Y te putean. No hay lógica, ¿me entendés? A ver, Carlos, vos debes tener una visión con respecto a esto, sobre todo por... Totalmente distinta. ¿En serio? A ver. Está bien. Para mí, vos sos hincha de un solo club. No se puede saber. Vos podés simpatizar. Yo opino igual. Para mí, el problema de la tribuna vacía en Patronato radica en la doble camiseta. Yo voy a ver mi club. Yo voy a ver a Boca. Sí. No me importa que esté jugando... O sea, este es un partido muy particular, el que queremos estar todos. Pero yo he ido a Buenos Aires a ver Boca Patronato. Pero vos sos de Boca. Yo no me fijo en el rival. Claro. El problema es que la identidad se construye desde el pie. Patronato ha trascendido. Cuando yo era chico, los clubes de Paraná eran Belgrano, Peñarol, Sportivo y El Gato. Patronato era uno más. Claro. En los últimos años, Patronato, los últimos años, estoy hablando de los últimos 30, 12, ¿no? Del 78, que más o menos. Claro. Pero esa identidad no la vas a poder consolidar nunca en la medida que vos justifiques la doble camiseta. Claro, claro. Pero Carlos... Pero ¿y la pasión por el ¿por fútbol? ¿Por qué estaría mal? Está perfecto. Claro. Yo he ido a ver otro equipo, he ido a la cancha de ellos, a ver la selección, o sea... ¿Por qué estaría mal? Me he arreglado bien y he ido... Pero... Pienso que... ¿Pero por qué estaría mal ir a ver fútbol en vivo? Una chance de tribuna. No siendo hincha de ninguno de los dos. ¿Apoyar a Patronato? Yo lo he hecho mil veces a ellos y a Patronato lo he ido a ver. Y lo he ido a ver. Si el otro día lo fui a ver contra Talleres porque jugaba un jugador de Boca. Quise ir a ver ese jugador. Claro, claro. Y nadie me dijo nada. Por ahí la gente que se reconoce públicamente como el flaco te dicen cosas... Te la tenés que aguantar. Te la tenés que aguantar. El que está en el ambiente del fútbol sabe que hay un folclore que es lo que sostenemos la mayoría. Ahora te va a pasar a vos, Carlos, porque estás diciendo que sos fanático más. Claro. Acabás de salir del closet. ¿Con qué? Que sos de Boca. De que sos de Boca. No sé si tanta gente lo sabía. Porque lo acabás de decir, no sé si te diste cuenta. No importa, pero no es el punto. Todo el mundo sabe, o sea, el ámbito que... Ustedes trabajan en el medio electrónico que te da una exposición que ya no estoy acostumbrado. Claro, claro, claro.
Pero yo voy a la cancha el sábado, punto. Gente, o sea, no es una cuestión... Aparte, al fútbol recién... no tiene que sacarle el folclore, porque si al fútbol le sacaba el folclore ya no tiene sentido. Son mil tipos los que generan violencia. Lo, a ver, claro, lo sí, que a ver, cambia eso... es la agresión. Sí. Claro, es diferente. El folclore es una cosa y la agresión es otra. Ya que nombramos este concepto, ¿no? El de folclore, este término, digamos. Para poder entender también y analizar un poco qué nos pasa a los argentinos con el fútbol en general. Ya saliendo de... Boca, saliendo de River, saliendo de un superclásico, digamos. ¿Qué cosas depositamos en el fútbol? A ver, está claro que es el deporte que más multitudes mueve. Se dice, y hay encuestas que dicen que a la mayoría de la población del mundial, es decir, es el deporte preferido, hay encuestas que hablan de eso, por gran parte de la mayoría de la población mundial, quiero decir. Y sigue creciendo. Ahora, y sigue creciendo, claro. Pero, ¿qué nos pasa a los argentinos que... A veces parece, y yo no sé si está bien si lo podemos decir de esta manera, pero que dejamos de prestar atención también a otras cosas interesantes cuando aparece un partido que nos gusta. Digo, esta cosa ambivalente que a veces parece que tenemos, en donde estamos prestando atención a un momento particular y determinado en lo económico, en lo político, en lo social, y de pronto ya no nos interesa más porque viene el momento del partido. Digo, habría que tener la capacidad de poder hacer ambas. Pero es un ratito. Pero no, es un ratito. Es una a eso voy, no, es yo un entiendo. Recreo. Es una liberación, claro. Es un recreo. Todos los días estás, viste, quema, piña. Llega un momento de decir, bueno, mirá qué lindo, pero tres días nos divertimos, te curtimos. Lo digo más desde el lunes que viene estamos todos acá en el mismo lugar. No, ya. yo lo sé, pero lo digo más desde una cuestión de nosotros, como crítica de los medios, a el momento en que un fanático, por supuesto, vos sos fanático, te vas a la cancha, pero hasta el día anterior estuviste trabajando. Fuiste a la cancha, son dos horas, tres, sí, y volviste a trabajar. Pero se palpita toda la semana, ¿no? Es así, se palpita toda la semana. A ver, bueno, Freddy ni le pregunto. Me parece que interviene acá el hecho de el costado económico, la publicidad, las empresas, digo, cómo se instala el producto desde la economía, ¿no? Sí, pero que somos un público bastante fácil. Pero también hay otra cosa. ¿Por qué decís que somos un público bastante fácil? Consumimos todo, lo que sea. Claro. Pero también hay otra cosa, que es en general. El argentino es pasional por cualquier cosa. Vos entras y te ponés a ver los juegos que fueron ahora en Brasil hace poco, pues bien, los estadios de básquet, se pasaban más filmando los hinchas argentinos que el partido de básquet cuando... Sí, bueno, sí. Básquet, sí. Canotaje, ajedrez, lo que sea, cualquier deporte. El tenis, somos que era pasional, un público muy recatado. Pero me parece que hay una característica interesante que es cómo atraviesa todos los sectores sociales. Sí. Todos. Sí, absolutamente. Yo te lo puedo decir por esto. Ah. Acá yo tengo lo que vos te imagines. De todo lo social, clases sociales, clases mentales, lo que vos te imaginés. Ahora, ¿de qué manera puede capitalizar un gobierno, digo, este humor social? Porque abrimos hablando de esto, de alguna manera, digamos. Toman apunte los políticos y los distintos sectores políticos sobre este momento para... Ahí se puede especular con un mundial, que son por ahí... Un mes largo, dos en la previa, con toda la expectativa, pero estos partidos duran muy poco. Bueno, igualmente, en este caso dura más de lo habitual, porque hace una semana, después tenemos dos entre medio, tenemos tres semanas, son tres, cuatro, son un mes. Es un mes. Claro, ¿qué le puede decir? Pero el gobierno, ¿qué puede decir? Que le dejen de pegar en la tapa de los diarios unos días, después va a tener los mismos problemas que tiene. Sacar varios proyectos de ley con acuerdo de comisión. Creo que es un poco lo que dice Alejandro, de que es un rato, unos minutos, una alegría, y creo que la gente canaliza y proyecta un montón de cuestiones personales en ese momento de alegría que tiene. Claro. A mí me parece que... ¿Por qué hablaba recién de sacar algunos proyectos de ley, Mariano? ¿Por qué? Porque, bueno, han salido el proyecto de ley de financiamiento de campañas por parte de las empresas. Está saliendo un dictamen acerca de que las indemnizaciones paguen ganancias, las indemnizaciones por despido paguen ganancias. Pero eso no tiene que ver con el River Boca. Pero me parece que subestima la gente. No podemos pensar así, si River hubiera perdido la semifinal, el proyecto de ley lo cajoneaba. Me puse a pensar cómo podés capitalizar. Y yo creo que fue un impulso demagógico de Mauricio Macri plantear esta de que jueguen con visitantes. Sí. Pero me parece que estaría muy bueno que retomara ese decreto de 2001, de 2000, que fue impulsado por un proyecto de declaración del Congreso, para que los partidos internacionales en que participen en estancias finales, equipos nacionales, tengan que ser transmitido por televisión abierta, fuera del cable.
sería una manera de aflojarle en este momento que hay mucha gente que le está pasando muy, muy mal y el fútbol es una parte muy importante de su vida, que no tenga que ir, que dejó de pagar el cable porque ya no lo puede pagar, porque es de las cosas que vos cortás antes de dejar de comprar comida, y que la gente no tenga que volver a caer a tener que ir viendo qué amigo tiene o ir a mirar el partido de fútbol en un bar, que a esta altura... Es muy feo no poder juntarse con la familia. A mí me parece, o sea, que... Esto que dice Mariano abre el debate porque tenemos... No, a mí me parece es una que final. Subestima, en todo el mundo se subestima dicen que a la única, gente pensar que con un partido de fútbol tapás todo el escenario político. Me parece que, digamos, más trágico fue Fútbol para Todos, que con la excusa de querer darle fútbol a todos se llevaron millones y todavía no sabemos dónde están. Estaría muy bueno que termine de transparentarse esa situación. Sí, muy bueno. En el año 2009, Grondona fue a pedirle que le reajuste el pago por los derechos de la televisación a TSC, que estaba fijado en 290 millones de pesos. Pidió 720 porque si no, la situación de crisis que tenían los clubes de fútbol iba a hacer que no pudieran arrancar y que tuvieran que desarmar planteles, vender jugadores para hacer frente a... TSC les dijo que no, Torneos de Competencia les dijo que no. Entonces apareció el Estado Nacional y dijo, te damos 600 millones de pesos por los derechos. A partir de ahí arranca Fútbol para Todos, para que los clubes no queden en la situación de una situación muy comprometida por tener todavía especificados uno a uno los contratos. No, aparte, ahora, vamos a terminar con esto de una vez por todas, porque si no es como en todo momento, ¿viste? ¿Qué sé yo? Los bolsos, la cosa. Esto es así. Salió 10 mil millones de pesos. Fútbol para Todos completo salió 10 mil millones de pesos. 10 días de intereses. 10. Los 8 años de Fútbol para Todos salió 10 mil pesos. No se puede alejar todo el robo y todo lo que pasó porque se esté pagando intereses de la deuda. No, pero bueno, es lo que te estoy diciendo. Es justamente lo que te estoy diciendo. No me podés decir, el fútbol era gratis y se robaron todo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? No tiene nada que ver. Había dos escenarios. No tiene nada que ver. La misma analogía te hago yo. El fútbol salió 10 mil millones de pesos, 9 años exactamente. 10 mil millones son 10 días de interés. 10 días de interés de la deuda que pasado. Pasado. Está bien. Ahora vamos a seguir. ¿Vas a justificar que se la lleven un plata mala vida? No, entendés lo que digo. Tampoco es así. La FIFA desafilia automáticamente toda asociación nacional intervenida por el gobierno. La FIFA desafilia a la AFA si es intervenida por el gobierno. ¿El gobierno qué fue lo que hizo? No es que le daba un subsidio. Reemplazó a TSC que estaba buscando la quiebra de los... Sí. TSC, que era la unión de TIC. Tenés razón, sí. Bueno, ¿qué hizo? Reemplazó a quien quería pagar solamente 209 millones de pesos apostando a que quiebren los clubes. Y les empezó a pagar 600 millones de pesos. Está bien. Una relación contractual. No, está bien, está bien. Ahora, ¿qué hacía AFA con la plata? Sí. Sí, que investigue la justicia. Bueno, ahora vamos a eso. La plata. Chicos, además, el presidente Ojos de Cielo llegó diciendo, no te voy a cortar el fútbol. Eso es discriminación. Ah, no, mintió adrede. Mintió adrede. O sea, mintió sabiendo que no, sí. Gano y después pongo. Gente, si vamos a ponernos a hablar de Fútbol para Todos, esto también, así como arrancamos con Aerolíneas, da para otro programa. Vamos, tenemos segundos nada más. Últimos mensajes, Andrea. Algunos, Lalo, quedan muchos. Felicitaciones por el programa, los miro todos los días. Los saludo a un bostero. Bueno, una chance acá que nunca descendió. Un gran saludo al Toto. Coincido con eso que el fútbol es sobre todo política. Soy Pocho. Hola, soy Horacio. Patronato es un ejemplo para el fútbol argentino. Es el único club que erradicó la barra brava. Hola, buenas noches. Paraná es la capital nacional de las excusas para no ir a la cancha. Vayan a la cancha, disfruten y después hablamos, nos dice Lisandro. Hola, buenas noches. Cada vez que lo veo a Gustavo me viene a la cabeza el recuerdo de don Giacinti, gran persona, lo recuerdo con mucho cariño, nos dice Adrián Velázquez. Hola, buenas noches. Creo que esto del superclásico es una gran y espesa cortina de humo que le conviene a los políticos y sobre todo al presidente, que ni siquiera nos deja ver el fútbol gratis. Hola, buenas noches, soy Olga. Ojalá que este partido y el otro que viene terminen bien, no se generen incidentes o roturas en los festejos.
seamos maduros, tanto los que pierdan como los que ganen. Bueno, hay que es verdad, gente, hay que terminarlo bien. Una manera también de terminarlo bien es ese sábado y hoy, que nosotros también nos vamos después de esto. Un buen lugar para eso es la zona, el comedor del Club Ciclista. Vamos todos a Santiago del Estero 360. Acá estábamos tirando buenas ideas para terminar bien el partido. Claro, gente, gracias a todos por venir, Carlos. Gracias, muchísimas gracias, Gustavo, a todos, Freddy. Perdón, es un paneo general, pero porque tenemos muy poco tiempo. Javi también, gracias por estar. Y por un superclásico en paz. Voy por eso. Sí, me parece que nosotros podemos hacer la diferencia. Hoy no podemos ir todos a la cancha, locales y visitantes. Empecemos por casa. Juntémonos. Es verdad, es cierto. Rivales, no enemigos. Es cierto. Porque podamos disfrutar el mejor fútbol de Latinoamérica y también ver jugar a Boca. Bueno, bien ahí. Gente, gracias a todos por estar del otro lado. Nosotros nos vemos. Terminamos el programa con Chicanas. No podía ser de otra manera. El martes a las 21:30 hasta las 11 por el 11, el ventilador. Gracias.
El informe decía, ¿opera un evento como estos, como este canalizador de para poder hacer catarsis? Yo creo que sí. Ahora, ¿es aprovechado un evento como estos también por los políticos y es visto con buenos ojos para poder sacar del centro del, ¿no? de la tormenta, del ojo de la tormenta, temas económicos, políticos? No sé, sí, también es aprovechado. Pasa con los mundiales, pasa con estos partidos. Creo que le viene muy bien al gobierno. El ejemplo más triste de esto fue el Mundial 78. Por bueno, ejemplo. Claro, sin duda, sin duda. Acá se armó un team, no sé si se puede hacer un... Casi todos. A ver si tenemos un plano. Ahí hay dos, después hay un tercero y la tenemos a Danisa Todoro. Danisa, gracias por venir. Pero muchas gracias por invitarme. Esto fue al azar, ¿eh? Juro que no, pero por eso te pusimos en la otra punta. ¿Cómo andás? Muy bien, bien. Yo soy la única voz de Boca. Ceneice aquí en la única Ceneice. Tenés, hay aguante. Tenés uno que te va a hacer el aguante justo enfrente. Muy bien. Vamos. Vamos, mira, ya está chequeando. Ale está chequeando. No hay resultados todavía. No sabe, explota. Ya está como. Dani, estás en periodismo deportivo también actualmente. Sí, estudiando periodismo deportivo y cubriendo mucho deporte también con los móviles del noticiero del 11. Totalmente. Pero, ¿y cuándo descubriste esta pasión por el periodismo deportivo? ¿Viene por el fútbol específicamente o por los deportes en general? Mirá, porque hay muchos periodistas deportivos, ¿no?, que la pasión es el fútbol. La pasión es el fútbol, es así. La pasión por el fútbol la tengo hace muchísimo tiempo y eso era como una deuda pendiente. Y a medida que empecé a descubrir otros deportes, también estudiando un poco la carrera, me atrapó. ¿Te atrapó? Dije sí. Ya no es solamente el fútbol que me gusta. ¿Está bueno contar de qué cuadro es uno? ¿Al televidente o no? Si lo querés decir. Y hoy está muy acá, de moda. Hoy los más importantes son Boca o River, digamos, los demás no contamos ninguno. No, pero así se que blanquean sí. la opinión. Claro, vos decís un periodista deportivo. Claro. Claro, claro. En realidad lo que se protegen un poquito son los relatores. Es cierto, claro, es cierto. Y los árbitros. Sí. Y los, bueno, claramente, sí, claramente. Es obvio, claro. Sí. Carlos Damonte, gracias, jefe de redacción del Uno, del diario Uno. ¿Cómo andas? Gracias por venir. Muy bien, gracias a vos por la invitación. Vos sabés que estábamos hablando cuando pensábamos el tema. Hoy ya, digamos, el tema del superclásico del sábado es parte de la sección de sociedad ya casi, ¿no? Más que de... Y política. Y política también, más que del suplemento deportivo. Sin duda que del deportivo. Lo dijeron los chicos recién. Gobierna la agenda informativa a este partido y las cuestiones de fondo, las cuestiones importantes pasan a un segundo plano, hablando siempre del punto de vista de los medios que de alguna forma gobiernan la agenda a nivel nacional. Claro, eso es el medio lo siente en la demanda de noticia del lector, en este caso, ¿no? El diario Uno. Sí, más que nada tomando el pulso del Uno digital, digamos, de los productos, los contenidos digitales, se percibe eso, un contenido vinculado al clásico del sábado, marca bien, marca bien. ¿Y qué pasa cuando lo que se ofrece es una nota que tiene que ver con un análisis social de ese fenómeno del fútbol? También. ¿También? No, también, sí. Hay, hay público para todo. Seguro. Hay público de tribuna, hay público un poquito más intelectual, o sea... Está repartido como cualquier medio, creo yo. No creo que seamos distinta. Claro, pero rinde más un análisis social del superclásico que el abordaje del presupuesto provincial que por se trató ayer. Por supuesto, ni lo dudes. Claro. Ni lo dudes. A eso quería llegar. Eso lo asegurás. Vos también, Carlos. Sí. Eso es así. Sí. Lo ves en los clics de los sitios, la noticia claro, más tal leída. Cual. Claro. Es impresionante eso. Por más que la noticia sea que el pasto va a estar medio centímetro más alto que lo normal, la lee todo el mundo. Si la copa llegó a la cancha, si alguien la tocó o no la tocó porque da suerte o no. Javier Werner, gracias por estar. Gracias por la invitación. Jefe de redacción de el11.com, de la página web. Exactamente. De nuestro medio. Yo creo que lo que veo estos días es que se discute y se habla poco de fútbol en sí y mucho de todo lo que rodea. Es decir, hoy uno prendía el televisor a mediodía y teníamos que había incidentes en la venta de entrada de Boca. Y ahí uno empieza a analizar otras cuestiones donde ya uno cuando empieza a ver los discursos, uno se da cuenta que más allá de discutir que van a jugar River y Boca con partidos de fútbol, que sin dudas es trascendental, que sobrepasa toda la cuestión deportiva, ya más bien es un evento cultural, si se lo quiere llamar, para nuestro país. Ahí se entran a jugar... otros factores. O sea, hoy, por ejemplo, había los canales de Buenos Aires estaban más preocupados en tratar de decir
que el presidente de Boca no tenía la culpa de que no alcanzaran las entradas para todos los hinchas, que en analizar el partido. Entonces, ahí buscaban distintos argumentos. Uno de ellos era, por ejemplo, que se había sacado el filtro, que entonces la gente del interior había comprado entradas, que iba muy pocas veces a la cancha, y que entonces la gente que iba habitualmente a la cancha no lo podía comprar. Se había quedado sin las entradas. Entonces, claro, ahora, una vez desde que se confirmó que la final iba a ser Boca y River, River y Boca, entraron a jugar todas esas cuestiones. Primero el presidente diciendo que iba a haber público visitante, después las idas y vueltas, después algún que otro exabrupto, después cuestiones que tratamos de llamar a la gente y decirle, bueno, no a la violencia, y empezamos a discutir cosas que prácticamente son sin sentido, como que si íbamos a decorar el vestuario de Boca con los colores de River o no. Claro. Parece que tampoco ese es el mensaje como para darle a la gente que va a la cancha. Ahora, vos lo ves, Javi, lo decís como un valor, digo, ¿lo ves positivo que también haya un análisis de todo lo que es el espectáculo? ¿O te parece que habría que centrarse en discutir y a informar lo que respecta a lo futbolístico? Digamos? Yo creo que es parte de todo, pero también es parte del manejo de la información y de eso que se planteaba en el informe, de cuánto conviene este partido como para desviar en cierta medida el foco de atención, y también poner cuidado en ese sentido, como una palabra de más puede volverse en contra de quien quiere utilizarlo a favor. Claro. También ese es otro punto. Claro. Le quería preguntar a Carlos o a él, justamente desde el punto de vista de la noticia, y teniendo en cuenta que el fútbol va más allá de lo estrictamente deportivo y es un fenómeno social, totalmente, y hasta económico, cultural y político, digo, si no amerita entonces que los medios lo traten desde todos esos lugares, en este caso a un clásico, ¿no? Pero cuando se trata de partidos tan importantes, que haya tantas lecturas diferentes sobre un partido de fútbol. Mira, yo tengo una, no sé si te respondo con un ejemplo. En el diario tenemos una costumbre de mandar periodistas que no estén formados en lo deportivo a cubrir actividades deportivas, para ver qué sale, sin ninguna consigna en particular. Periodista de espectáculos va a cubrir el, qué sé yo, Patronato River. Sí. Periodista de judiciales va a cubrir un Patronato Boca. Claro. Que es lo que tenemos acá cerca. Y han salido cosas interesantísimas, porque no se focaliza en la pelota. Claro. No se focaliza en la pelota, sino en el hecho como un espectáculo público, porque lo es, ¿no? Y otro aspecto tiene que ver con los que tenemos algunos años en el oficio. El periodista de policiales y el periodista deportivo como que era clase B, como que era estaba al fondo de la redacción. Eso desapareció y hoy ambos están adelante. Claro. Carlos, adelante. Eso que vos explicabas, pero aparte también un periodista deportivo te explicaba de fútbol, ¿o no? ¿Era nada más el informe de una persona que no sabía tanto de fútbol? En el contexto de una cobertura. Porque un fanático capaz que quiere realmente una... Otro está. Tiene diversas. Te lo estoy planteando en el contexto de una cobertura. Sí. Claro. Normalmente los medios, en el caso nuestro, hay un compañero que se dedica exclusivamente a seguir Patronato. Claro. Tiene el deber de saber todas las novedades, tener la agenda y demás. Es el que más concentrado está en la pelota. Claro. Y después hay todo un equipo que va por atrás. Esto es un complemento, pero te ofrece otra mirada. Claro. Y los periodistas de política se están metiendo muchísimo más en el tema permanentemente, porque para ganar lectores, porque además, porque lo que más se lee es deporte. Como estrategia. Claro. El fútbol es política. Claro, lo que dice Toto, la dirigencia de los clubes, todas tienen alguna militancia política, alguna afinidad. Bueno, el cruce se da. Ahora vamos a ir a eso, porque es interesante. Mariano dice, ¿por qué el fútbol es política? Que es buena pregunta también, porque hay que analizarlo. Se hace el inocente. No se va a dar cuenta. Pero más allá de eso, ahora lo vamos. Sumado a la situación de lo que hablaban los chicos, hoy, por ejemplo, hicieron un especial en el periódico Marca de España, digamos, de esto. Y sacaron un cálculo de ellos que es el partido más importante del mundo. Sí, salió. Sí, más importante que Barcelona-Real Madrid. O sea, yo para que lo dimensionemos, porque nosotros, viste, que lo vemos desde acá como si naturalizamos todo, digamos, es el partido más importante del mundo. Claro. Entonces,
Claro que, por supuesto, queremos saber con el pasto, si crece, si más, si sí, menos. Sí, es cierto. Es importante. Es cierto. Gustavo, hay otra cosa, no ponga más el penal de Gigliotti, por el amor de Dios. Está sufriendo el Ale. No, basta de poner el penal de Gigliotti. No se puede concentrar. Pongan el gol de Piculici. Gustavo, claro. Jacinti, gracias por venir. Muchísimas muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchos años, ¿no?, formando pequeños jugadores en las escuelas, en las escuelitas. Yo creo que fueron un poco más de 20 años... trabajando con fútbol infantil, sí, sí. Ya más de 20 años. Sí, sí. Ahora, ¿te parece, digo, ¿no?, para vos, a vos me parece que te debe resultar totalmente normal este fervor que se arma en torno a esto. ¿Cómo lo viven los chicos, los más pequeños? Sí, nosotros, con la institución que yo presidía, hemos jugado un montón de finales y un montón de desafíos, digamos, con el clásico rival de la Liga Paranaense o cuando salíamos a algún torneo, sí, que tenía esa presión de ser una final y el deseo de querer ganar. Sí. Fundamentalmente lo que pasa con los chicos es que por ahí el chico que tiene el padre que presiona mucho sale uh-huh. llorando, uh-huh. porque ya sabe que se encuentra con el padre que va a estar malhumorado, que va a estar seguramente alguna crítica, por más que haya jugado muy bien, pero alguna crítica le va a hacer. Sí. Y pasaba cuando perdíamos una final o cuando perdíamos un clásico o cuando no nos iba bien en la competencia. Sí. El chico que sabía que se encontraba con un papá, que el papá iba realmente a disfrutar un evento deportivo, a pasar un fin de semana bien, sí, y lo apoyaba a su hijo más allá de que haga el gol o no, uh-huh. haga un gol a favor o haga un gol en contra, uh-huh. ese chico salía sonriendo, se abrazaba con el padre y automáticamente se olvidaba el resultado. Claro. O sea, vivía el fútbol como tal, como una fiesta, uh-huh, uh-huh. pasó lo que pasó, si se ganó se festeja y si se perdió se acepta el resultado, acompañado por el humor del padre, claro. porque el padre también aceptaba el resultado. Claro, eso, Gustavo, digo, a medida que uno va creciendo, ¿no? Por más que uno haya sido educado así de chico, que está buenísimo, pero digo, ¿se puede mantener? ¿Uno puede quedar al margen de ser, puede dejar de ser resultadista? Un verdadero fanático del fútbol, ¿no? Para mí lo que hace mal, lo que uh-huh. hace muy mal, hablando de padre como educador, como docente, como padre de familia, uh-huh. es ser, en este caso, Boca-River, es ser anti-Boca o anti-River. Uh-huh. Creo que eso está muy mal, porque el hecho de ser anti-Boca, yo que soy hincha de River, si yo mantengo en mi casa un mensaje permanente de anti-Boca, uh-huh. nunca voy a reconocer como hincha de River que nos ganaron bien. Claro. Entonces, exacto, sí. yo creo que tengo que ser... ¿Qué hincha? Es lo que en general pasa, en realidad. Claro. Yo tengo que darle la posibilidad a mis hijos sí. de que me escuchen como padre, de decir, no, la verdad que Boca no superó. Uh-huh, uh-huh. Tuvimos esta posibilidad, tuvimos la otra, no la aprovechamos, pero en el global Boca estuvo mejor parado, no ganó bien en la cancha. Uh-huh. Creo que el anti-Boca o el anti-River uh-huh. es lo que hace mal. Vos hacés Gustavo, mucha... yo te quería la preguntar, yo te quería claro, preguntar claro. de lo que hablabas de los padres, que trataste tanto tiempo con ellos, que a lo mejor era más difícil, siempre dicen los educadores, que es más difícil tratar con los padres que con los chicos. Primero, ¿qué le pasa por la cabeza a ese padre que le pone tanta presión al chico? ¿Es él un frustrado? ¿Qué es lo que pretende? Y al chico, o vos pudiste hablar con ese padre o no te metías, porque por ahí es gente que no. En general te debe pasar con muchísimo. Yo creo que es una cuestión, uh-huh. es una cuestión de educación. Uh-huh. Digamos, por ahí el fútbol se cree que es tan fácil y más cuando manejás chico, más chico, el de que está atrás del alambrado cree que es más fácil todavía. Claro. Cuando más chico, que es más fácil. Uh-huh. Y yo creo que tiene mucha responsabilidad mantener el humor y mantener el ánimo y mantener las ganas y mantener una táctica cuando son más chicos cuando son más grandes. Claro. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo ya estuve y ahora me estoy dedicando a otra cosa. Educar permanentemente, dedicarle tiempo, uh-huh. Hacer reuniones con los padres, tirar mensajes. Ahora hay un arma muy, muy buena que es el grupo de Facebook, donde vos podés tirar con un solo clic, tirás un lineamiento, una opinión, uh-huh. una modalidad de tu uh-huh. institución, donde el padre de a poco la va leyendo y la va incorporando. Y la va entendiendo, la va pasando, y sí, va pasando sí. algo. Uh-huh. El padre es más eufórico sí. cuando el hijo es más chico.
y se va, la euforia se va calmando a medida que el chico va creciendo. El chico se lo pide también. Es una cuestión de fundamentación económica. El fútbol tiene una situación que ningún otro deporte tiene acá en la Argentina, que es la cuestión económica. ¿En qué? Si el chico te sale buen jugador, tal vez te salva. Entonces es una cuestión. Es más, Freddy, que es una persona que ha llevado un montón de chicos arriba directamente, él te puede contar mil historias en ese sentido con respecto a los padres. Que además es una... Freddy Monjes, gracias por estar acá, de la Peña de River, presidente, de la filial, exactamente. ¿Qué presión debe ser eso para los chicos? Primero, esto que dice Ale está bueno, ahora lo vamos a charlar. Ahora, se conocieron muchísimos... No memes, pero ¿cómo se dirían cuando son audios que se hicieron virales? Audios virales. No era tan difícil. Sí, sí. Audios virales de algunos fanáticos sacados porque tenían eventos en el mismo momento que el Superclásico, todo tipo de eventos. Digo, cuando uno es fanático de verdad, y yo sé que vos lo sos. Yo no soy fanático, yo soy enfermo. Me respondió, me quedé corto. O sea que imagino que vos podés ser uno de esos, de esos no protagonistas de los audios. Pero digo, ¿se suspende todo? ¿Lo que haya? En general yo suspendo todo por River. Se juega el clásico, juegue con Claypole. O sea, para mí. Es igual, o sea, esta. No soy tonto, con el perdón de la palabra, ¿no? Pero. Pero para con tus compromisos, digo, es igual. No, un partido de River. Yo vivo a los River. Claro. Yo vivo a los River. Bueno, ahí Luz dice, ¿qué haces? ¿Qué suspendiste por un partido? Tengo 500 partidos, así que imagínate. Tengo una vida viajando. Claro. No sé, de todo. Uh-huh. Por suerte todavía no suspendí mi matrimonio, vengo zafando. O sea, lo último que estás manteniendo. Ellos arman colectivos que viajan a todos los partidos. Claro. Todos, absolutamente todos los partidos. Tengo una vida viajando ahí. Y está lindo lo que ustedes dicen. En relación a esto que preguntaba Ale recién, ¿no, Alejandro? De la presión de los... Vos has presentado muchos chicos, Yo los he llevado al club. Claro, a probarlos. ¿Ves que los chicos pueden vivir esa presión que cuenta Gustavo que tienen por parte de los padres? Hay una cosa distinta, por lo menos como yo lo vivo. Uh-huh. Yo desde el tablón soy una persona, como padre soy otra. Uh-huh. ¿Sí? Porque con el paso del tiempo, hace 20 años que soy socio fundador de la filial de acá de Paraná, hace 20 años que representamos legalmente al club, y en estos años yo por lo menos creo que he progresado un poco. ¿En qué sentido progresado, digo? En el hecho que vos tenés que bajar también un mensaje en todo lo que haces. Claro. ¿Sí? Uno por ahí tenés que estar... vos ves una foto de nosotros en la cancha revoleando una remera, enfiestado, y dices, mira, tú estás re loco, pero vos la sacás de contexto. O sea, estamos yendo a la cancha, no estamos yendo al 3 de febrero. Seguro. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas estoy cuidándonos un poco más. Pero como padre sí soy, como hincha soy súper pasional, soy enfermo de la fiesta, del carnaval, no me gusta la violencia, pero me encanta el folclore. Entiendo todo. Pero como padre soy distinto. O sea, yo la última persona en el mundo que presionaría sería mi hijo. Claro. Es más, no me gustaría que sea jugador de River con lo enfermo que soy de River, con todo lo que conozco del club. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no podría estar yo acá y mi hijo viviendo en Buenos Aires, por ejemplo, no soportaría la distancia. ¿Jugador de River? Jugador de fútbol. Jugador de River, porque él considera que jugador tiene que ser de River. Jugador de fútbol, claro. ¿Pero has visto otros chicos que ha llevado la presión esa de los padres? Sí, como por dice supuesto. Alejandro, lo vivís. Yo, por ejemplo, estuve 10 años sin hacer prueba de jugadores, por decirte, porque hoy le estaba contando en la escuelita nuestra, que hace, 15 años aproximadamente, hicimos una... En la época no teníamos, creo que teníamos dos celulares, no tenía nadie celulares, no es como ahora que vos ves lo que pasa en todo el mundo. Sí. Hicimos una prueba de jugadores, me acuerdo que vino César Larrañez, que lo descubrió a Facundo, a Franchino acá en Paraná, que después terminó jugando en River. Y me dice, mirá, Freddy, está complicado acá el clima en Aeroparque. El día era como hoy, acá en Paraná. Sí. Bueno, yo lo fui a buscar a Santa Fe por las dudas, me llama, mirá, dice, no salió el avión. Me tuvo que volver, me acuerdo que estábamos en el Severpa en esa época. Y tuve delante mío 300 chicos, que con el sol que había yo le tuve que explicar que el probador, venía a probarlo, no vino porque estaba lloviendo en Buenos Aires. Dije, con los rostros que vi ese día, dije, no hago nunca más una prueba de jugadores. ¿En serio fue la última para vos? Tuve 10 años sin hacer, 10 años.
Y bueno, hace 4 o 5 años, bueno, vino gente nueva a River, en todo lo que sea la parte de deporte, uh-huh. porque también es una parte complicada la de los niños. Sí. Y bueno, la verdad me volvieron a seducir y volvimos a hacer. Y ver los chicos que llegan, uh-huh. también vale la pena el esfuerzo y todo esto. O sea, claro, claro. Que eso es otro punto, no estamos hablando de la presión de los padres para con los chicos y también la desilusión después, ¿no? Pero ya ni siquiera solo de los chicos, de todos. ¿Qué pasa cuando el resultado no es el que esperabas y sos un... dijo... Freddy, un enfermo de tu equipo. Pero antes de seguir charlando esto, vamos a leer los mensajes de ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Muchos televidentes con sus mensajes. Lalo, hola, a mí me gusta el fútbol, pero creo que hay que diferenciar un poco. Yo pregunto, ¿se pone la misma pasión para volcarla en algo tan importante como lo puede ser la familia, el trabajo o los amigos? ¿Por qué somos así? Muy lindo el programa. Soy Walter y los miro desde San Benito. Hola, buenas noches. El fútbol es política. Excelente definición del periodista del Diario 1. Los miramos todas las noches en familia y, por supuesto, ya estamos pensando en cómo vamos a mirar y festejar el partido del sábado. Hola, buenas noches. Creo que en esta situación de crisis económica y de tantas malas noticias, el fútbol es una manera, una estrategia, una fuente de buscar disfrute, festejar por algo y olvidarnos, aunque sea por 90 minutos, de los padecimientos. Soy Olga y los miro desde Crespo. Hola, buenas noches, soy José de Paracao. En el mundo son imprescindibles los locos y el deporte. Nos ayudan a vivir y a canalizar lo bueno y lo malo que tenemos dentro de nosotros. Hola, buenas noches. Quiero saber por qué no invitaron también al presidente o a un referente de la Peña o la filial de Boca, porque solamente está allí el de River. A ver, lo podemos decir. Sí, estaban todos invitados, gente. Esto es así, estaban todos invitados. Algunos aceptaron, otros no. Digamos, me parece que si estaban unos, esto fue un problema de cartel, vamos a decirlo así. Si había unos, otros no. Entonces, no sé si vos estás al tanto, Freddy. No. Bueno, no importa. Igual tenemos varios representantes de Boca, tenemos representantes de River, que es lo más importante. Pero está bueno aclararlo, estaban todas las peñas invitadas. Y además hay muchos representantes de la pasión en sí. Exactamente. En el mensaje hablabas justamente de eso. ¿Por qué no ponemos el mismo empeño para esto o para aquello? Bueno, la pasión es así. Sí, es cierto. Dani, ¿qué pasa? ¿Sigue habiendo todavía prejuicios para con las mujeres en relación al mundo, metidas en el mundo del fútbol? Sí, hay muchísimo. ¿Sí? Sigue habiendo mucho. Mucho más social que uh-huh. en cuanto a lo laboral, porque hoy en día la mujer avanza en todos los índoles de la vida. Totalmente, ¿no? Sí. Y bueno, tratamos siempre de que así sea uh-huh. o de donde hay una mujer tratar de destacarla también. Uh-huh. Pero yo creo que el fútbol es todo un emblema, ¿no? Pero sí, es más en el comentario machista que sigue existiendo, sí. sobre todo con respecto al fútbol, uh-huh. que en lo que vos podés sentarte a hablar. Entonces, por ahí a veces preferís callarte y dejar que... A ver, y si te imaginas, vos ya estás cursando la carrera de periodismo deportivo, segundo año, ¿qué parte te gustaría desarrollar más, digo, comentarlo, escribir sobre fútbol, relatar? ¿Por qué no? ¿Hay mujeres se conocen? Yo lo conozco. No. Yo lo conozco. Haciendo campo de juego, que comenten, o la voz del estadio. Sí, comentaristas, sí, pero relatoras no. Está bueno, no conozco relatoras. ¿Qué área te gustaría? Mira, Uniendo un poco lo que decían todos, ¿no? De que el fútbol es pasión y que es un fenómeno social, ¿por qué hoy todos hablamos de todo un poco? Y sí. sobre todo en el fútbol, me gustaría hacer el detalle. A ver. El detalle, no solamente, o sea, hablar de fútbol, sí. contar un poco, porque me gusta uh-huh. mucho, soy muy fanática del reglamento, del buen fútbol, y soy riquelmista, quiero decirlo. Ahí está, mira, no podía ser de otra manera. Pero me gusta mucho el de atrás, lo que pasa atrás, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Lo que pasa atrás, lo que pasa como fenómeno social, qué sí. le dijo en la cancha un jugador al otro cuando no lo pudo superar en ningún momento. ¿Cuál fue la charla partido? Previa con el técnico, qué se sí, dijeron en las sí, reuniones. Sí, la parte de la persona, ¿no? Como claro. fenómeno social, a eso me refiero. Claro. Carlos, recién decía un televidente, el fútbol es política, y abríamos un poco el debate, ¿no? Si tenemos que definir, digamos, si tuviésemos que decir el por qué, ¿no? De manera simple, ¿por qué el fútbol es política? Porque es poder. Porque es poder. Es poder. Uh-huh. La prueba la tenés con el actual presidente. Construyó su poder a partir de una elección que le ganó Antonio Alegre y se consolidó como presidente de Boca. Claro.
durante los gobiernos de Perón, Racing salía campeón siempre. Yo creo que Cristina Kirchner no hizo nada para que Gimnasia salga campeón, pero repasando... Demás, no tenía la pasión. Menem, por Dios. Bueno, Menem sí. Menem era River Plate. Sí. O sea, vos no podés estar ajeno a eso. Uh-huh. El presidente de la AFA, cuando se designa el presidente, o cuando se negociaba con Grondona, sí. Son poderes que están confrontando. Grondona se le animaba a cualquiera. Uh-huh, uh-huh. Cuando cualquiera en este país tiene que juntar los tacos ante el presidente de la nación, Grondona se le animó a cualquiera. Sí, relativamente. Es poder. A Magneto no se le animaba. Está bien, Grondona. No quiero entrar en detalle. Quiero decir de uh-huh. que es un poder. Es un lugar de poder. Seguramente se achicaba con alguien. No, lo bien. No, seguramente no, no, alguien le bajaba la. Uh-huh. Sucede porque el poder también es un palo de gallina. Es un lugar de poder y que se usa, y lo usan muy bien. Claro, creo que abona esto que dice Carlos, la decisión de la política de llevar a algunos jugadores justamente como candidatos. En el caso de Paraná, Bertoli, que es concejal, por ejemplo, y tantos otros que hay en el país. Eso lo inventó Mene también. Hay gente. A ver, Carlos, ¿cómo? Porque no se escuchó. Claro, el presidente de San Lorenzo está por ser candidato a jefe de gobierno porteño, uno de los clubes más grandes de la capital federal. Su presidente, que fue exitoso de la mano de Tinelli también, se quiere meter en la política, hizo el mismo, o busca hacer el mismo camino. En Paraná todavía se dijo que vos no podías ser concejal si antes no había presidido un club. No sé si no soy un estudioso de la materia, pero los presidentes de los clubes de fútbol de Paraná, en líneas generales, tenían como un aval, base. Tienen una trayectoria política. Si eso no es poder. Hay muchos lugares que así, Gualeguaychú es sistemático. Bueno, ahora, además, ser el intendente genera mucha empatía con no concejal, claro, ser intendente, el conocimiento genera mucha empatía. Sí, en general, empatía, vos después tenés otro proyecto en la vida y por lo general la gente te sigue en ese proyecto. Exacto, está bien, pero vamos a capitalizar eso. Un cupo de votos asegurado y un conocimiento a lo mejor también. El ejemplo de Macri, cuando Macri lanzó su candidatura a presidente, él decía, me conocen en todas las provincias del norte como el presidente de Boca, como el expresidente de Boca. Bueno, hasta el día de hoy en los timbrazos, lo primero que pregunta cuando se encuentra con alguien es son de Boca, ¿no? Digo, lo sigue usando como... Pero no te digo cómo lo sufrimos los hinchas de Boca, no somos Macri. El nivel de arrepentimiento. Háganse cargo. El nivel de arrepentimiento es total. ¿El arrepentimiento de qué? Los resultados que les dio. Ayer me estaba fascinando por primera vez por el equipo va a la cancha de River. Y Macri lo tiene que acompañar. Carlos, por favor. Hace un rato dijiste, eso fue un invento, lo de los futbolistas como candidatos, fue un invento de Menem. ¿Qué caso recordaste? Digo de la gente famosa, no de futbolista, lo inventó. Ah, estás hablando de Reutemann, Palito Ortega. Eso está claro, sí. Me refiero a que vos tomás una popularidad generada en algún otro ámbito ajeno a la política tradicional. No, por supuesto. Ya tenés el posicionamiento gratis. Lo que pasa es que también el fútbol, además de un factor de poder, o puede ser un factor de poder, también es un hecho cultural. Tal cual. Digamos, ¿por qué acá no vinieron 10 empresarios multimillonarios internacionales y quisieron poner de moda una liga de cricket para vender? Porque hay una pasión que es preexistente y construida por los dirigentes, pero fundamentalmente por los hinchas. Seguro, claro. Todos quieren acumular multitudes, gente. Claro, una pregunta para ella o para cualquiera de los periodistas. Leía en la web del 11, dice, entrerriano asegura ser de River y de Boca, pide una final en paz. Esas notas de color, ¿cómo dar una bajada local al clásico para tratar de... A ver, mira, Freddy ya está diciendo...